Hola, buenas tardes. Vamos a dar unos minutos nada más en lo que se incorporan los demás compañeros. Ok, creo que vamos a ir dando por iniciado lo que es la videoconferencia. Solo me confirma si me pueden escuchar. Yes. Yes. Ok, perfecto. Les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo para estar acá. Mi nombre es Hazel Cardona, soy coordinadora, del programa de inglés para el trabajo al cual ustedes están inscritos y también, ¿verdad? Esto es por parte también de su empresa. Hay diferentes razones sociales acá, pero siempre bajo el encargado, ¿verdad? Que en este caso sería la licenciada Karen Aguilar. Ok, es un gusto poder verles y saber que están por acá. Entonces vamos a dar inicio reproduciendo lo que es un video con los beneficios que brinda INSAFORP en este tipo de programas, ya sea inglés y diferentes programas que ellos estén impartiendo. Ok, solo me van a confirmar si logran ver y escuchar el siguiente video. El INSAFORP ha trabajado con un alto nivel de profesionalismo, pensando siempre en incrementar las posibilidades de crecimiento para la gente de nuestro país. Nos hemos dedicado a que a través de la formación se generen oportunidades para los salvadoreños y así cada vez más, en un mundo más competitivo y globalizado, siempre existan en nuestro país posibilidades de superación para todos. Miles de hombres y mujeres han logrado desarrollarse profesionalmente y han ampliado sus conocimientos y posibilidades laborales a través de los diferentes programas de formación que son parte del sistema de formación profesional, el cual ofrece programas de formación para todos los niveles de recurso humano dentro de una empresa. Se ha incrementado productividad de muchas industrias y cientos de empresas a través de la capacitación y formación de cientos de miles de salvadoreños con programas como Área Técnica, ofreciendo cursos técnicos para mejorar el desempeño operativo y tecnológico de los trabajadores. Competencias gerenciales, con temas de capacitación para complementar y actualizar conocimientos para áreas de gerencia. Inglés para el trabajo, contenidos estandarizados del inglés para hacer a los trabajadores más eficientes y productivos en el desempeño de sus funciones. Mejora de competitividad de las MIPES. Amplios temas de capacitación, específicos para micro y pequeños empresarios. Cursos cerrados y abiertos, tratando temas de capacitación para trabajadores de las empresas cotizantes de INSAFORP. INSAFORP Online, cursos online con el horario y ubicación que más convenga al usuario para la constante capacitación en múltiples temas y profesiones. Además, el INSAFORP también genera oportunidades para los jóvenes y los salvadoreños en condiciones de vulnerabilidad, ofreciendo para ellos cursos de formación inicial para que más salvadoreños puedan crecer y desarrollarse con programas como Hábil Técnico Permanente, ofrece la enseñanza de técnicas y destrezas en diferentes oficios, complementando el conocimiento técnico con competencias blandas necesarias para desempeñar un trabajo. Empresa Centro es un exitoso programa que utiliza la modalidad de formación dual, ofreciendo carreras técnicas que combinan clases teóricas con prácticas en empresas con un alto porcentaje de empleabilidad. El proyecto Caminos de la Juventud forma a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad que han finalizado el bachillerato, brindando formación vocacional, habilidades para el trabajo y emprendedurismo. Proyectos especiales. Los proyectos especiales son aquellas acciones de formación que incorporan a otros actores e integran elementos complementarios, como desarrollo humano, articulación con proyectos productivos, financiamiento de herramientas y equipo básico para el autoempleo. Trabajando con el compromiso claro de ayudar al desarrollo del país y con un equipo profesional entregado a buscar oportunidades para nuestra gente, es que INSAFORP ha logrado tener un modelo de gobernanza y gestión ejemplar que tiene como base el diálogo permanente entre el sector empleador, laboral y el gobierno, formando a los trabajadores, capacitando a la gente de nuestro país. Es que transformamos la vida de las familias salvadoreñas. Porque en INSAFORP trabajamos todos los días sabiendo que, a través del conocimiento, es que estamos formando un mejor El Salvador. Ok, eso era un poquito de lo que hace INSAFORP en los diferentes departamentos de El Salvador. Como pueden ver, no solo es inglés, sino que también abarca lo que son diferentes áreas para poder beneficiar a cada salvadoreño. Ok, vamos a empezar lo que es la presentación de este programa. Yo sé que aquí hay personas que son de nuevo ingreso y también personas que son de antiguo ingreso, que ya hicieron un módulo con nosotros. Entonces, a las personas que están de nuevo ingreso van a entender cómo es que estamos trabajando como centro de formación, y a las personas de antiguo ingreso pues vamos a estar retomando y teniendo un repaso de lo que se evalúa durante lo que es el módulo. Voy a pasarles lo que es una presentación. Ok. Aquí todos se han inscrito bajo la modalidad de online, ¿verdad? En inglés para el trabajo. Es muy importante que ustedes sepan que este inglés es bastante técnico. Eso quiere decir que vamos a estar tocando diferentes áreas laborales. Eso es para que ustedes lo puedan tener en cuenta. ¿Ok? Ok, el objetivo del programa como tal es, tiene por objetivo contribuir al desarrollo socioeconómico del país mediante el fortalecimiento de las competencias laborales de trabajadores en el idioma inglés. Como les mencionaba, como este programa está dedicado para personas que están laborando, esto es un beneficio para cada uno de ustedes y esto les fortalece en áreas de competencia que necesiten desarrollar. Okay. Y como misión en nuestro centro de formación es brindar educación excepcional y completa que capacite a los estudiantes para alcanzar su máximo potencial e incrementar sus oportunidades de crecimiento y desarrollo en sus aspiraciones profesionales o académicas. Ok, es muy importante que todos sepamos, ¿verdad?, que si estamos aquí es por una sola razón. Y en este caso sería adquirir lo que es un conocimiento, ¿verdad?, de un segundo idioma. Y mediante el beneficio, ¿verdad?, de tan solo estar cotizando al Seguro Social, ustedes pueden aprender de una forma gratuita. ¿Ok? Este programa, ya que es en línea, ustedes van a poder acceder a ello de una forma fácil. Aquí todo se les ha pasado un filtro preguntándoles si tienen los recursos, ¿verdad?, para tomar este curso. En este caso sería ya que ustedes tengan una computadora, una tablet o un teléfono de alta gama para poder tomar las clases y realizar las tareas en nuestra plataforma de aprendizaje. Entonces, ya teniendo ese filtro, es por ello, ¿verdad?, de que hay un grupo como tal en esta sesión, y la siguiente semana pues estarían incorporando los demás grupos, ¿verdad? ¿Okay? Nuestras clases es muy fácil. Usted puede acceder al curso y realizar diferentes tareas, como ver videos de gramática, realizar pruebas de comprensión relacionadas al contenido presentado. Eso lo van a hacer mediante la plataforma de aprendizaje a la cual se les va a dar acceso, o creo que ya se les dio acceso en su momento. Entonces, eso es para que ustedes lo puedan tener en cuenta. Okay. Las clases, como saben, son en vivo. Eso quiere decir que ustedes tienen un horario establecido, ya sea de 7 a 9 de la noche de lunes a viernes, o de 6 a 8 de la noche de lunes a viernes, siempre. Entonces, ese es un horario elegido por cada uno de ustedes. Entonces, nosotros como centro de formación estamos tratando de lo que es adecuarnos a sus necesidades, ¿verdad? Eso es para que ustedes lo puedan tener en cuenta. Okay. En el caso de la estructura del programa como tal, nosotros brindamos un programa bastante completo, donde caben lo que son 18 módulos. En cada módulo pues estamos viendo lo que son 3 niveles: nivel principiante, intermedio y avanzado. ¿Ok? En cada nivel pues vamos a estar presentando lo que son 6 módulos diferentes, y cada módulo está durando lo que es un mes, ¿verdad?, cubriendo lo que son 40 horas clases. Eso quiere decir de que ustedes van a estar, en el caso de los principiantes, 4 semanitas con nosotros. Y luego en los niveles intermedios y avanzados pues ya se extiende un poquito más el programa, ya se cubren 50 horas. Eso quiere decir que estarían 5 semanas con nosotros. Entonces, esto, ¿verdad?, ya que en el nivel intermedio y avanzado ya se pone en práctica más el speaking, ¿verdad? Entonces, eso es para que ustedes lo puedan tener en cuenta durante el desarrollo de lo que es el curso. Ok, como les mencionaba, son 4 semanas del nivel básico, son 5 semanas del nivel intermedio y avanzado, 5 días a la semana, de lunes a viernes. En el caso, pues, como les mencionaba, ustedes tienen un horario especial porque nos hemos adecuado a lo que son sus necesidades, ya sea de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche o de 6 a 8 de la noche de lunes a viernes. ¿Ok? En breves minutos ustedes van a estar recibiendo lo que es una recepción de enlaces. Esto es como un mensajito como el que se presenta acá. Ustedes van a poder visualizar el inicio de clases que va a ser para el día martes 30 de mayo. Ustedes tienen que confirmar, por favor, de recibido. Es muy importante que confirmen y para tener en claro que ya tienen acceso a todos los enlaces como tal, ¿verdad? Y que el día martes, no vayamos a tener inconvenientes, ya sea con plataforma, curso o enlaces como tal. ¿Ok? Entonces, después de confirmar, ustedes van a poder visualizar lo que es el enlace. Este enlace que ustedes adquirieron para esta videoconferencia, este ya queda nulo, este ya no va a funcionar el día martes, así que no vayan a intentar estar entrando con ese enlace porque no va a servir. El que sí va a servir es el que les van a enviar el día de ahora. Eso es para que ustedes puedan tomar nota de ello. Luego nos pasamos al Meeting ID, la contraseña, ¿verdad? Para poder ingresar a la sesión el día martes. Y luego pasamos a confirmar lo que es el horario de lunes a viernes, de 7 a 9 de la noche o de 6 a 8 de la noche. El nivel, aquí tenemos nivel principiante 1 y niveles principiante 2, ¿ok? Como les mencionaba al principio, pues ya tenemos participantes de antiguo ingreso y ya adquirieron lo que es el beneficio para pasar a un segundo módulo. Tenemos y confirmamos lo que es el nombre del facilitador que va a estar a cargo de ustedes, el grupo de WhatsApp a cual se le va a dar acceso. Eso quiere decir que ustedes van a estar en un grupo en específico en el cual ustedes van a poder interactuar, ¿verdad? Durante lo que es el módulo. Una lista de reproducción de YouTube. Aquí es muy importante aclarar que ustedes van a tener acceso a esta lista donde ustedes van a poder ver las sesiones grabadas. Los de antiguo ingreso ya saben más o menos cómo funciona eso. También la van a poder visualizar en la plataforma de aprendizaje a la cual van a tener acceso. Entonces ahí quedan las sesiones grabadas por si ustedes quieren repasar algún tema en específico o si algo no les quedó claro, ¿verdad? Para poder desarrollar las tareas que se asignen diario. Y ya después, pues tenemos cómo activar tu usuario en la plataforma de aprendizaje. Este va dirigido a las personas que son de nuevo ingreso, ¿ok? Al ser nuevos, nosotros como Inglés Corporativo les creamos un usuario con el correo que ustedes nos brindaron y creamos el usuario, ¿verdad? Con el correo electrónico, sus nombres completos y la contraseña genérica que es 12345. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta esa contraseña. No es la que ustedes usan para Facebook, no es la que usan para TikTok, no es para la que ustedes usan para Instagram, sino que es una genérica que nosotros colocamos. Esto para dar cualquier soporte que se presente. Si ustedes no visualizan el módulo, si ustedes no ven el progreso del módulo, ustedes nos notifican y automáticamente nosotros vamos a estar dándoles apoyo, ¿verdad? Mediante, accediendo a lo que es a su cuenta y verificar cuál es el inconveniente. Y luego tenemos el enlace de la plataforma como tal. Ok, aquí me voy a detener y les voy a mostrar cuál es la plataforma de aprendizaje. Los de antiguo ingreso pues ya la conocen, pero los de nuevo ingreso pues es necesario que ustedes puedan visualizar. Ok. Cuando les mandemos el enlace, automáticamente les va a redirigir a esta página que es para iniciar sesión. Así tal cual ustedes inician sesión con Facebook, a su Gmail, a Instagram, entonces así. Pero con el correo que ustedes nos proporcionaron y la contraseña genérica del 1 al 5. Entonces aquí ustedes colocan lo que es sus datos, ¿verdad? Pero es muy importante activar la cuenta y es por eso que ahí va un video en la notificación donde ustedes tienen que seguir paso por paso. Ustedes reciben un correo con un mensaje de activación de cuenta y luego en ese mensaje les va a redirigir a esta página como tal. Cuando ustedes ya hayan ingresado, se les va a presentar esta otra página donde van a poder visualizar lo que es el módulo. Yo le voy a dar en ver curso y esta ya es mi plataforma, ¿sí? Aquí es donde yo voy a estar trabajando diario o los fines de semana porque es una plataforma 24/7, ¿ok? Entonces acá ustedes van a poder ver las secciones que es donde vamos a estar trabajando, el progreso, van a ver foros de discusión, notas, información del curso y el Student Manual, ¿ok? Aquí, aparte de ser un apoyo de material, pues también tenemos el Student Manual, que también es otro apoyo en el cual ustedes van a poder descargar o simplemente ahí ustedes lo pueden visualizar, no hay ningún problema, inclusive lo pueden imprimir, ¿ok? Cuando ya estemos en las secciones como tal, yo le voy a dar acá en la sección 1, voy a abrir la primera unidad y acá me va a redirigir a este panel, ¿ok? En este panel vamos a ir trabajando con videoconferencia 1, tarea 1, ¿sí? El día martes ustedes van a tener su primera videoconferencia. El día miércoles o el mismo día martes ustedes pueden trabajar la primera tarea. Aquí es de opción múltiple, entonces ustedes van seleccionando la respuesta correcta, ¿ok? Las clases, por ejemplo, si hoy estuviéramos en clase, la clase va a estar subida hasta el día de mañana, ¿ok? Entonces la clase del día martes ustedes la van a visualizar el día miércoles, la del miércoles el jueves, la del jueves el viernes y la del viernes el día sábado. Entonces así vamos a ir trabajando sucesivamente. Igual esperamos, ¿verdad?, de que las tareas las puedan trabajar ya sea a diario o en su tiempo libre. Como les menciono, la plataforma 24/7, solo les pido que no dejen las cosas para último momento. Es muy importante de que ustedes la trabajen. Recuerden que por ser una empresa bastante grande, de diferentes razones sociales, sus encargados nos piden informes de sus asistencias, de sus tareas realizadas, para que ellos les puedan dar un beneficio de un tercer, un segundo módulo. Entonces, tienen que tener cuidado con eso, ¿verdad? Entonces, acá, mediante nosotros vayamos seleccionando lo que son las opciones, ¿verdad?, de las respuestas que nosotros tengamos en cuenta que sean correctas, yo le voy a dar a enviar. Y aquí me va a salir cuáles fueron las correctas para el sistema y cuáles son las incorrectas, ¿ok? Pero esto vamos a ir de la mano con el facilitador o la facilitadora. Entonces, si a mí me salen incorrectas, me va a marcar de una sola vez en rojo. Si es correcto, me va a marcar en verde. Entonces, ¿cómo voy a saber cuánto porcentaje llevo yo de la plataforma trabajada? ¿Ok? Para eso hay que trabajar todas las secciones. Entonces, yo me voy a venir a la pestañita de Progress o Progreso, ¿sí? Y aquí yo voy a poder visualizar cuánto he trabajado, ¿ok? Esto de acá es mi unidad 1, esta es mi unidad 2, esta es mi unidad 3, la 4, el examen medio, ¿sí? Y el examen final. Entonces acá para pasar es necesario el 80%, ¿sí? Ustedes me trabajan la sección 1, 2, 3, 4, el examen medio y el examen final, es muy probable que ustedes obtengan el 80%. Pero si solo me trabajan 3 secciones, no van a alcanzar ni siquiera el 80%. Por eso es muy importante ir de la mano, ya sea con el facilitador o trabajarlos los días fines de semana, ¿verdad? Que tengo entendido que la mayoría pues los tienen libres y algunos pues no. Pero es importante recalcar, ¿verdad?, que la plataforma 24/7, ¿ok? Aquí tenemos el Student Manual, donde ustedes van a poder descargarlo, imprimirlo, si así lo desean, no hay ningún problema. Entonces, y aquí esto lo va a estar utilizando lo que es el facilitador para darles el contenido dirigido para la clase, ¿sí? Y tenemos la pestaña de información del curso, que aquí se le van a colocar los enlaces, la orden de inicio proporcionada por INSAFORP y el nombre del facilitador. Ok, me voy a detener aquí y quiero saber si alguien tiene alguna consulta al respecto, así la podemos aportar en este momento. ¿Alguien tiene alguna consulta? Okay, yo tengo una pregunta. Diga. Claro, al mismo horario va a ser la clase de 7 a 9. Sí, exacto. Si ese es el horario, recuerden que a ustedes, si son de antiguo ingreso, recuerden que se les hicieron llamadas para confirmar la continuación del siguiente módulo. Eso quiere decir que si ustedes deseaban cambiar de horario, debieron mencionarlo en la llamada. Pero mediante lo que es el transcurso del módulo deben cumplir ya sea de 7 a 9 de la noche o el de 6 a 8. En el caso de que ese horario no les favorezca en este módulo, es importante de que finalicen este módulo en específico y luego hacemos el cambio. Ok, gracias. Ok, ¿alguien más? Cualquier consulta pueden hacer, no vayan a tener pena. Lo importante es que aquí podamos solventarlas y que después pues no hayan duda, ¿verdad? Como tal del curso. Una consulta. Sí. Ahorita estoy en mi lugar de trabajo, no estoy muy atento a lo que usted está diciendo. No sé si hay algo para después ver el video, para saber lo que usted ha dicho, para seguir los procedimientos, no sé. Sí, esta sesión está siendo grabada. Eso quiere decir de que yo voy a poder compartirles el link para que ustedes puedan retomar. Inclusive nos pueden contactar, ¿verdad? Por si tienen una duda en específico. Ah, bueno, muchas gracias. Ok, ¿alguien más? Hola. Sí. De igual manera, al momento, como dice el compañero, ¿verdad? No tuve algo de problemas para poder ingresar, pero sí se podría ver el video nuevamente después, ¿verdad? Sí, exacto. Ah, ok. Gracias. Ok. ¿Alguien más? Y si no, continúa. Dígame. Yo tenía una duda respecto a que, vaya, nosotros tenemos las clases de 7 a 9. Como ya estamos en época de lluvias y a veces vienen fuertes, quisiera saber qué soluciones podrían dar, porque sé que hay algunos que por el momento de la tormenta fuerte, más si es eléctrica, no se pueden conectar. ¿Qué tanto los va a complicar eso? Porque imagínense, estamos en época, digamos, lluviosa y en la noche está lloviendo recurrente y no los podemos conectar. No sé qué soluciones les podrían dar al respecto sobre eso, porque, imagínate, pues sí, por lo que le digo, de que se les pueden dañar los equipos o algo así. Ok, entiendo. Vaya, y sí, le comento y a todos los que están presentes. El criterio para poder pasar al siguiente módulo es que cada uno de ustedes cumplan el 80%. Y creo que los de antiguo ingreso, si están aquí, es porque lo han cumplido, ¿ok? Entonces, para las personas de nuevo ingreso, les explico que tenemos un margen del 20%, porque, como dice el compañero por ahí, pues no estamos exentos como seres humanos a que nos pase algo, ¿verdad? Ya sea lluvia, la luz, el internet, el tráfico, o inclusive se quedan trabajando horas extras. Entonces, todos esos inconvenientes caen en el 20% restante, ¿verdad? Ok, como centro de formación no les estamos exigiendo el 100% de asistencia por los mismos motivos, ¿verdad? Entonces, es muy importante de que ustedes sepan utilizar ese 20%, ¿ok? Durante el módulo, ustedes pueden faltar hasta 3 veces, ¿sí? Eso quiere decir de que si ustedes ya faltan una cuarta vez, una quinta vez, una sexta vez, su asistencia va reduciendo. Y eso nosotros lo tenemos que compartir ante las autoridades de INSAFORP, a sus encargados por parte de la empresa. Entonces, realmente no sabría decirles si ellos lo van a cuestionar o algo así, pero si nos piden lo que son los informes, es para dar seguimiento, ¿verdad? Entonces, si en el dado caso ustedes presentan algún inconveniente como los que acabo de mencionar, es muy importante que ustedes lo reporten, ¿sí? Nosotros vamos a estar muy pendientes, a ustedes se les va a asignar un gestor en cada grupo para que ustedes puedan reportar cualquier inconveniente, ¿sí? Voy tarde o si me puedo conectar, aunque sea con la cámara apagada, el micrófono apagado, mientras se resuelve el, ya sea que lleguen a la casa o cualquier otro inconveniente, sería lo ideal. Lo importante es que ustedes se comuniquen, porque la comunicación va a ser una base muy importante para ejecutar lo que es el módulo. Otra pregunta, con respecto a eso de que pues, van a poner, digamos, un facilitador de técnico, ¿verdad? Al momento, como nos mandan los mensajes al grupo de WhatsApp, tendríamos nosotros que comunicarnos directamente al número que ustedes mandan, no al grupo de chat de nosotros. Porque la vez pasada estuvimos reportando cosas, que problemas de tiempo, de señal que teníamos, o con la plataforma o algo así, y no teníamos respuesta, sino que teníamos que, no sé si sería reportarlo directamente al número que ustedes ponen ahí. Ok, entiendo. Vaya, le comento que aquí en administración, si se les asigna un gestor es para que el gestor pueda dar seguimiento. En el caso de que no les contesten en el grupo como tal, les pueden escribir al número directamente, pero deben de tener en cuenta que los gestores tienen un horario en específico en el cual ustedes están trabajando, ¿ok? Estamos trabajando de 8 a 6 de la tarde, de lunes a viernes, nosotros como administración. Los días sábados estamos desde las 8 hasta las 6 de la tarde. Entonces hay horarios en específico en los cuales ustedes se pueden contactar con los gestores para un mejor seguimiento. En el caso de este módulo vamos a tratar de estar más pendiente de cada uno de ustedes para brindar un mejor seguimiento. Ok, ¿alguien más tiene alguna consulta? Sí, una pregunta, Mónica. ¿Qué posibilidades hay de que suban al grupo de WhatsApp los archivos PDF de cada módulo? Porque tuvimos problemas varios. Ajá, el manual. Sí. Varios tuvimos problemas en ingresar al link y no poder el archivo. Ok, entiendo. Sí, se puede hacer. El día lunes yo voy a dar la indicación a los gestores para que puedan compartir el PDF como tal del manual. Ok, gracias, muy amable. ¿Alguien más? Señorita. Yo... ¿Sí? Siga. Fíjese que ya terminó mi hora de almuerzo, no sé si hay problemas si me desconecto ya. No se preocupe, yo le puedo compartir lo que es el link de la sesión, por si queda alguna duda. Ok, gracias. Ahorita estoy viendo que me escribe ahí de la corporación que va a las clases, la van a cambiar de 8 a 10, no de 7 a 9. Déjeme ver porque creo que hay un error. Ahorita me acaba de caer un mensaje donde dice aquí que mi profe va a hacer como dice Douglas Rodolfo, dice Arevalo Maya. Y va a empezar la clase que yo voy a tener de 8 a 10 p.m. Bueno, la verdad por mí no hay problema, pero según yo iba a tener el mismo horario, ¿verdad? Sí, creo que entre más... Por mi parte, o sea, si termino más luego, o sea, pues me quedan más chances por si acaso no como, porque también tengo alguna cosa que hacer. Sí, no se preocupe. Ahorita yo acabo de mandar un mensaje para que puedan verificar, pero tengo entendido que los horarios se mantienen a los grupos correspondientes y hay disculpas del caso. No, gracias ahí. Ok, Roberto Guzmán. Sí, de hecho, yo estaba en el mismo grupo que Roberto Beltrán y pues me acaba de caer lo mismo. Pero de sí, 8 a 10. Sí, de 8 a 10. Igual yo no tengo problema, pero... Sí, creo que sí hubo un error. Déjeme verificar. Sería bueno de 8 a 10, así que nos queda más tiempo de poder cenar o de hacer algo más con la familia ahí. Ok, entiendo. Vaya, Ahorita no podríamos hacer cambio de horario, ¿sí? Pero si todos, bueno, algún grupo en específico está de acuerdo que se pase de 8 a 10, lo que son las clases, lo pueden comunicar para el siguiente módulo nosotros hacer el cambio. Entonces seguiríamos con los mismos horarios de 8, de 7 a 9. De 7 a 9, sí, exacto. Ay, discúlpate el caso, creo que hubo un error interno a la hora de hacer los mensajes. Entonces, pero sí es el mismo horario que se mantiene, ya sea de 7 a 9 o de 6 a 8. Ya posteriormente, como les menciono, podemos hacer el cambio si así ustedes lo deciden. Hola, para los grupos de WhatsApp, a nosotros nos ingresarían o como ellos formarían los grupos. Normalmente, bueno, los grupos ya están hechos. Normalmente lo que nosotros hacemos mediante el mensaje que acaban de recibir es enviarles el link. Si ustedes pueden ingresar de una sola vez, pues háganlo. Y si no, pues nosotros vamos a estarlos incorporando a partir del día lunes. Ah, vaya, ok, porque sí, a mí en esta conferencia sí me costó un poquito entrar, casi no me lo quería sacar. Por eso que me retrasé un poco. Ah, ok, entiendo. Ajá. Ok, no se preocupe, vamos a intentar que usted pueda ingresar sin ningún problema a lo que es el grupo de WhatsApp. Vaya, ok, gracias. Ok, ¿alguien más? Está diciendo que los grupos siempre van a quedar a la misma hora, ¿verdad? Por ejemplo, yo estaba en el de las 6 a las 8, siempre tendría el mismo horario. Sí, de momento sí. Como les mencionaba, si surge algún cambio o si todos se propusieran a que se cambie el horario, lo pueden hacer saber a mi persona o al gestor que va a estar a cargo de ustedes para poder hacer el cambio en el siguiente módulo. Se les notifica a la empresa para que puedan saber de que ustedes están de acuerdo con el cambio de horario y con mucho gusto lo podemos hacer. Ana, creo que tenía una pregunta. El micrófono está apagado. ¿Hoy sí? ¿Ya me oye? Sí, hoy sí. Ok. Yo le quería comentar de que con eso del horario, si lo llegaran a cambiar, pues pensaría yo que quizás deberían como de hacer un sondeo, porque no me conviene ese horario a mí, de 8 a 10 no me conviene. Entonces, sí. Pero igual, es opinión propia, ¿verdad? Sí. Entonces, creo que lo puedan ahí como valorar de que no a todos nos conviene el horario de 8 a 10. De 8 a 10. Uh-huh. Sí, entiendo. Sí, de hecho, cuando se hizo el sondeo, cuando se fueron a las plantas como tal, pues estábamos ofreciendo dos horarios por lo mismo, ¿verdad? Para ver cuál les quedaba mejor. Pero si podemos hacerlo de 8 a 10, pues estaríamos sondeando nuevamente a las personas que sí les convenga y a las que no, pues nos mantenemos de 7 a 9. No hay ningún problema. Muchas gracias. Gracias por responder mi duda. Ok, de acuerdo. ¿Alguien más? Ok, si no hay ninguna consulta, vamos a seguir con lo que es la presentación y así no les robo mucho tiempo para que ustedes puedan ir a almorzar. Entonces, veamos en qué nos quedamos. Ok, ya les había mencionado lo que es los enlaces, ¿verdad? Hay disculpas del caso, creo que algunos sí lo recibieron de 8 a 10. Hay disculpas, ahorita lo están corrigiendo para que no haya ningún inconveniente. Ok, vamos a hablar de las políticas de asistencia, que es algo que estábamos tocando anteriormente un poquito. Ok, les mencionaba que la asistencia debe ser del 80%. Las personas que están de reinscripción ya saben, ¿verdad? De que nosotros ahí estamos molestándolos, ¿verdad? Para ver qué sucedió, por qué no se conectaron. No es con el fin de molestarlos ni nada por el estilo o por hostigarlos, sino que hay que dar un reporte como tal, ¿verdad? A las personas encargadas que nos piden un reporte detallado de cada uno de ustedes. No se imaginarían la cantidad de informes que hemos enviado para dar un buen seguimiento y que todos estemos aquí, ¿ok? Es muy importante que ustedes tengan en cuenta eso, ¿ok? Y si nos hemos inscrito, es muy, muy importante también poder finalizar el módulo para que se les pueda dar el beneficio, ¿verdad? Completo, ¿ok? Tenemos el avance y desarrollo de la plataforma de aprendizaje. Algunos ya tienen familiarizado lo que es eso, otras personas pues se van a estar familiarizando esta semana. El horario, ¿verdad? Como les mencionaba, de 7 a 9 o de 6 a 8 de la noche. ¿Ok? Tenemos que tener las cámaras encendidas. ¿Ok? Esto es una política, ya que a la hora de entrar a las clases puede ser que nosotros tengamos auditorías por parte de INSAFORP. Entonces, INSAFORP necesita ver que todos estemos activos, ¿verdad? Y la verdad es que es un poquito incómodo, ¿verdad? Que la mayoría de personas estén con la cámara apagada, porque está el facilitador, pues está haciendo su trabajo, brindando la clase, y el objetivo es que todos puedan aprender el idioma de una mejor forma. Ok, eso es con respecto a la cámara encendida. La duración de las clases son 120 y son 2 horas clases, perdón. Okay. En mi caso, yo la cámara no la podría poner porque, o solo que sea por medio del teléfono, porque la compu no le funciona a la cámara. La ocupamos mi esposo y yo, pero igual él tampoco lo ocupa porque no le funciona a la compu. Ok, entiendo. Vaya, cuando sean detallitos así, es importante notificar, ¿verdad? Ya que también entendemos que algunas personas todavía van en camino y se conectan con la cámara apagada, pero notifican. Es muy importante ese detalle, como les menciono, la comunicación es una base fundamental para que nosotros podamos hacer un buen trabajo, al igual que ustedes. Sí, ese sería mi inconveniente, ¿verdad? No sé. No se preocupe. Lo que sí le voy a pedir es que pongan los nombres completos, ¿verdad? Es muy importante para poder identificar con quién estamos hablando, ¿verdad? Y quiénes son los que se conectaron. Entonces, eso con respecto, pero no se preocupen. Vale, muchas gracias. Ok, al finalizar, pues estamos evaluando lo que son los ejercicios en plataforma y una encuesta de satisfacción. Aquí es muy importante, la encuesta de satisfacción no nos están evaluando nosotros como centro de formación, no están evaluando al facilitador como tal, si les cayó bien, si les cayó mal. No, están evaluando lo que es la metodología con la que se trabajó durante el módulo, ¿sí? Es muy importante aclarar ese punto, ¿verdad? Porque la mayoría de personas, pues, ponen comentarios como no me contestó en la noche, yo voy a poner insatisfecho. Y no es así, ¿verdad? Y es por ello que les daba a conocer los horarios de atención, ¿verdad? Para que ustedes puedan tomar nota de ello. Okay. Tenemos normas de convivencia, el botón de silencio es muy importante tenerlo a la hora de entrar a la sesión, porque algunos tal vez se conecten tarde, o otros pues tengan interferencia, ¿verdad? De atrás, los niños, el agua, la novela, y todo ese tipo de detalles. Entonces no queremos que se interfiera lo que es la sesión por esos detallitos como tal. Okay. Se les estará pasando asistencia a cada uno de ustedes. Es muy importante que digan presente o present. En el caso, ¿verdad? Se estaría tomando al principio de la clase y al final de la clase con sus nombres completos. Y aquí vamos con el nombre completo. Es muy importante de que ustedes coloquen el nombre completo para que la facilitadora o en el caso los de INSAFORP puedan identificar, ¿verdad? Entonces hay que colocar el nombre completo. La cámara encendida, como les mencionaba, una participación activa, esto también es una base muy importante, ya que así tenemos un mejor desarrollo del idioma. Si ustedes se mantienen callados durante la sesión, créanme, no van a poder aprender nada, ¿sí? El solo escuchar sí es bueno porque estamos prestando atención, pero participar también sería de un beneficio más porque ponemos en práctica y si nos equivocamos pues de los errores se aprenden y ahí está el facilitador para que podamos corregir. Entonces no vayan a tener pena de que si dije mal una palabra, si no dije bien un verbo o una oración como tal, ¿verdad? No hay que tener pena, aquí todos estamos para aprender y como les menciono de los errores se aprende, ¿ok? Tenemos el uso de los chats, como saben aquí en Zoom pues tenemos un chat donde ustedes van a poder mencionar alguna consulta, el facilitador puede poner algún ejercicio para que ustedes lo puedan pronunciar, todo ese tipo de cosas. Y en el caso del grupo de WhatsApp, si se les ha creado un grupo de WhatsApp, es para que ustedes interactúen, sí, pero sin faltar el respeto. Es muy, muy importante. Recuerden que aquí no todos tenemos la misma edad, entonces puede ser que no tengamos el mismo humor que todos, ¿sí? Cuidado a la hora de compartir memes, imágenes, stickers, porque no todos tenemos el mismo humor, ¿sí? Si unos se conocen entre otros, pues excelente, pero sí deben de tener en cuenta que no todos estamos en la misma línea, ¿sí? Entonces es muy importante mantener el respeto ante todo, ¿ok? Y levantar la mano a la hora de pedir la palabra. Es muy importante, aquí ya vi que varios utilizaron una herramienta de Zoom, que es levantar la mano, eso lo pueden hacer. Así el facilitador da entendido, ¿verdad?, de que puede hacer la pregunta, ¿sí? ¿Ok? Las tareas y evaluaciones, como les mencionaba al principio, se están evaluando en un 80%. Si ustedes llegan al 100%, muchísimo que mejor. Pero si llegan al 80%, ese es el mínimo para que ustedes puedan obtener lo que es el diploma como tal, ¿verdad? Entonces, las tareas se encuentran en la plataforma, como saben, y se recomienda trabajar en ellas justo después de la clase. Esto es recomendación, no es que sea obligatorio. Como les menciono, la plataforma 24/7, ustedes la pueden trabajar en cualquier momento del día, no hay ningún problema, pero sí la tienen que trabajar. Es muy importante, no dejen las cosas para último momento, porque ahí lo vamos a estar sacando carreras, ¿verdad? Para que puedan finalizar lo que es la sección, el examen medio y todos sus detalles, ¿sí? Recuerden que tenemos una fecha límite específica donde hay que finalizar las tareas y las clases, ¿sí? Ustedes tienen una ejecución desde el 30 de mayo al 26 de junio, ¿sí? Ustedes el 26 de junio finalizan clases, el 26 de junio tienen que tratar de dejar todo listo en lo que es la plataforma, ¿sí? Es muy importante eso. Y el material de apoyo, como saben, pues aparte del manual, los facilitadores normalmente comparten algunos detalles en WhatsApp, material que ustedes pueden utilizar de apoyo para reforzar algunos temas. Ok, las tareas, como mencionaba, pues en la primera semana ustedes van a trabajar la sección 1, en la semana 2 ustedes van a trabajar la sección 2 y el midterm, la semana 3 la sección 3 y la semana 4 la sección 4 con el examen final. Ok, así vamos a estar trabajando en una calendarización para que ustedes puedan tenerla en cuenta. Como les menciono, si ustedes pueden trabajarla el fin de semana, excelente, excelente. Creo que cada sección no les va a tomar quizás ni media hora. Eso dependiendo, ¿verdad?, de qué tanta atención hayan puesto durante las clases, ¿verdad? ¿Okay? Y como saben, pues al final de lo que es el módulo, cada módulo, ahorita los de reinscripción sí les puedo decir que no se les ha enviado lo que es el diploma, pero esta semana los van a estar recibiendo. Si no los reciben, es muy importante que se acerquen al área de recursos humanos, ¿sí? Porque a ellos se los mandan, ¿sí? INSAFORP tiene un sistema donde se crean los diplomas y automáticamente los mandan a las empresas. No somos nosotros como centro de formación, sino que es INSAFORP como tal, ¿sí? Entonces, si ustedes ahorita los que van para el básico 2, el del básico 1 todavía no lo han recibido, eso sí estoy muy segura, pero esta semana se les va a estar enviando. A los que están iniciando principiante 1, esperamos no tardarnos una semana para que les podamos confirmar la entrega de lo que es el diploma, pero sí se les hace llegar digitalizado por medio de correo electrónico. Ok, no sé si alguna pregunta tienen hasta el momento o podemos dar lo que es por finalizado, pero creo que sí, si tienen alguna consulta, con mucho gusto les puedo ayudar. Solo tengo una pregunta, pero es no así bien random. Uh-huh. Usted también habla inglés, ¿verdad? Más o menos. Okay. No, así va a ser. Más o menos, ok. No, está bien. Como saben, pues yo soy coordinadora, la verdad yo me enfoco más en lo administrativo, pero así como ustedes tienen la iniciativa, pues yo también la voy a tener. Sí, no se preocupe. Manuel, creo que tenía una consulta. Con el tema de cómo se llamaba esto que nos daban los permisos cuando salíamos tarde o no los podíamos conectar a tiempo. Uh-huh. No recuerdo cómo se le llamaba, como oyente. Como sí, oyente. En el caso de eso, ustedes nos dan la autorización, pero tenemos que escribirles primero a ustedes. Sí, exactamente. Recuerden que los facilitadores no les van a dar permiso porque ellos no tienen autorizado este tipo de detalle. Es mejor que lo reporten y así nosotros al día siguiente, al venir acá, revisar los reportes de Zoom, porque Zoom, ¿verdad?, genera un reporte como tal. Entonces ahí nosotros vemos, José Emilio no se conectó o Manuel Alexander, ok. Pero si yo tengo un mensaje suyo, yo ya sé por qué faltó o yo ya sé por qué usted estuvo de oyente. Ok, perfecto. Uh-huh. Ok, Sofía. Sí, yo tengo una consulta. Yo soy de nuevo ingreso, voy empezando a inscribirme a esto y me gustaría saber cómo se va a trabajar conmigo, porque según veo ya todos son ya han estado de nuevo reingreso y pues yo apenas voy empezando el curso. No, no se preocupe, aquí no es la única, aquí hay, tenemos 19 personas nuevas que van a iniciar con nosotros en el horario de 7 a 9, si no me equivoco. Entonces, no se preocupe. Aquí hay un grupo, usted ya está asignada a un grupo como tal, que es principiante módulo 1, y mediante usted vaya en el desarrollo de lo que son las clases, usted se va a ir familiarizando con lo que es el curso, ¿verdad? Usted va a ver las clases en vivo, va a trabajar su plataforma. Si usted tiene algún detalle, con mucho gusto vamos a estar apoyándoles. Yo, de hecho, voy a dejar mi teléfono por acá. Este es administrativo para que ustedes, si tienen alguna consulta, se puedan comunicar conmigo. Yo con mucho gusto voy a estar apoyándoles. Bueno, gracias. Ok, ¿alguien más? Ana, creo que tenía otra vez el micrófono. No, ya no. Ok, ¿alguien más? Pueden consultar ahorita. Después también lo pueden hacer, pero ahorita es el momento. José Emilio. ¿O Mónica? Respecto a los grupos, los que ya somos de reingreso, se realizaría otro grupo aparte del que ya teníamos, ¿verdad? Sí, exacto. Ahorita... se han borrado, y yo creo que se dieron cuenta que se borraron los grupos por el mismo hecho de que no todos iban a continuar, sino que sí se mantenía el grupo, pero tuvimos que ingresar a otros, ¿verdad? Para complementar lo que es el grupo como tal. Entonces se les ha creado uno nuevo para que ustedes puedan ingresar sin ningún problema. Ok, ¿alguien más? Hola, ay, disculpe, como dice la compañera, es ahorita un nuevo ingreso también, y con los grupos de WhatsApp, ¿lo crearían ellos o cómo sería? Ya están creados, lo único que usted tiene que hacer es darle clic al enlace que se les envió, porque ahí hay un apartado que dice grupo de WhatsApp, y usted automáticamente va a entrar. En el caso que creo que usted me comentaba que ha tenido dificultades anteriormente para entrar, entonces lo reporta. Lo reporta en el momento para que nosotros la podamos incluir. Ah, ok. Gracias. Sería cuando ya me envíen el enlace. Sería reportar. Sí, todavía no lo ha recibido. No, nada ahí. Ok, entiendo. Vaya, no se preocupe, vamos a intentar de enviárselo este mismo día. El objetivo es que todos puedan tener el enlace este día. Igual se le va a enviar por correo, pero por correo que se le va a enviar hasta el día lunes. Ah, ok, pero el martes sí ya empezaría la clase, ¿verdad? Sí, vamos a tener el día lunes. El día lunes los gestores los van a estar contactando. Esperamos que puedan atender la llamada. Tenemos entendido de que tienen un horario de almuerzo diferente, entonces vamos a tratar de estarlos contactando. Pero igual, yo les invito a que si tienen inconveniente nos escriban. No vayan a esperar la llamada para escribirnos porque... el objetivo es que ustedes el día martes no tengan ningún inconveniente. En ese caso, como allá en la empresa no se puede llevar celular, ¿ve? Al menos yo siento que respeto en ese lado, no meto el celular a la planta. Desde lo más siempre en la tarde he visto los mensajes que me han enviado. Igual para responderlo, si tuve suerte esa vez, lo introduje y me pude ir a contestarle. Pero no sé si terminar esto. Entiendo. O sea, ¿qué hora sale de trabajar? A las 4:33 salgo de allá. Estoy viniendo aquí a las 5:15. A mi casa. Ok, entiendo. Vaya, aquí hay personas, va a haber una persona en específico que se queda la mayoría nos quedamos hasta las 6, pero hay una persona en específico que se queda hasta las 7:30. Voy a decirle a esta persona que pueda estar atenta en el caso, ¿verdad?, de este tipo de detalles. Ajá, vaya, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más? ¿No? Tengo una consulta. Diga. En los mensajes que nos han enviado, que viene el nombre del orientador que vamos a tener, viene un link que es del grupo de WhatsApp. No aparece en celeste como tiene que ser para ingresar el link para poder acceder al grupo de WhatsApp, sino que viene en negro. Ah, ok, entiendo. Si gusta, sí puede hacerlo en azulito de nuevo, pero tiene que copiar el link y pegarlo en cualquier chat o en el mismo chat, lo envía y creo que ya se le va a poner en azulito. Pero si no le aparece aún así, repórtelo de una sola vez en el mismo mensaje que acaba de recibir. Ah, ok. Ok, ¿alguien más? No, ok. Entonces, yo acabo de dejar mi número de teléfono en el chat. Lo pueden guardar. Yo con mucho gusto les voy a estar apoyando. Yo voy a estar aquí este día hasta las 6:30. Entonces, con mucho gusto les voy a estar apoyando por cualquier inconveniente que tengan con respecto a los enlaces. Espero que todos puedan recibir lo que es el mensaje de inicio de clases. Lo voy a estar monitoreando, ¿verdad? Todo el módulo, así que pendientes. Recuerden que estamos enviando informes. Entonces esperamos que puedan finalizar con éxito el módulo. Recuerden que esto es un compromiso adquirido por cada uno de ustedes y es muy importante hacerse responsable de ellos. Entonces, les agradezco mucho el tiempo que se tomaron al estar en esta videoconferencia. Si quedan dudas, con mucho gusto las vamos a tratar de solventar y yo quedo a la orden, ¿sí? Espero que pasen una feliz tarde, provecho si almuerzan y muchas gracias por todo. Gracias a ustedes. Bueno, gracias por el apoyo ahí. Feliz día. Adiós. Porque le dije, en la mañana. Gracias. Adiós.